Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saluditos desde el blog de The Punisher Live, edición recauchuta. Saludos a todos, como habéis escuchado, las músicas de las que tocaban el miércoles, pero bueno, las he puesto hoy ya que las tenía preparadas. Porque eran las del Body Blows, Chesares. Te la tenía dedicada a ti. Y bueno, y además eran de amiga, cuadraba. Porque yo lo que quiero hacer, lo que pasa que se me va el santo al cielo y me equivoco de músicas, es poner los viernes. Los viernes remixes. Y poner los miércoles músicas originales. La música que estabais escuchando del Body Blows no era ningún remix, era la banda sonora de la versión de CD32. Así que bueno, esa es la idea, pero bueno, le di a una escena en vez de otra y me colé. ¿Chesan le quita la música a los juegos? No, no, por favor, no, no, no. Con los musicazas que hay. Yo tengo teras y teras de disco duro con músicas de juegos, remixes. Cuando tengamos lo de la suscripción y tal, vamos a ver si montamos alguna carpetita común donde poder ir tirando músicas para que las vayáis escuchando. ¿Qué os parece? No mala idea, ¿verdad? Bueno, ¿qué os voy a contar del Amstrad? Pues que salió cuando ya el Spectrum y el Commodore 64 estaban ahí. El inventillo del señor Alan Sugar, que le funcionó tan bien que luego con los años tuvo dinerito incluso para comprar nuestro querido Spectrum y sacar su Plus 2 y su Plus 3, que aunque hay mucha gente que reniega de ellos, a mí me pareció que estaba muy bien porque volvieron a subir las ventas y bueno, integraban esas buenas ideas que ya había aplicado en el CPC, como era la unidad de casete incorporada y el disquete incorporado. La idea de hoy es ver, obvio, algunos clasicazos, pero centrarnos un poco en esa primera etapa de Amstrad CPC, que fue lo primero que encontraron los usuarios de este ordenador cuando se compraron el ordenador, y que es a lo primero que jugaban. Así que, bueno, esperaos para asustaros un poquitito en según qué cosas, porque aquí vamos con uno de los primeros juegos lanzados. Bueno, dicho sea de paso, Amstrad, lo mismo que hizo Sinclair, lanzó su propia compañía, que era Amsoft, donde salieron toda esta tirada inicial de juegos. Amsoft fue muy importante para España porque a través de Indescom se desarrollaron los primeros juegos, o unos de los primeros juegos españoles. Hay una cantidad de juegos españoles tremebunda. Y bueno, algunos veremos, pero no quiero sacar todos de circulación porque si no, no voy a tener material para cuando haga los patitos feos de Indescom. Si no, vamos a repetir todo. Que era una de las cosas primeritas que uno se encontraba cuando compraba el Amstrad. Pues esto, a ver, vamos a poner. Venga. Emulador, ¿dónde estás, querido? Ahí estás. Ahí tenemos, señoras y señores, con ustedes, el laberinto del sultán. No le pongo sonido de momento porque se escucha la carga. No sé por qué. Vamos a ir buscando el audio mientras tanto. Ahí está, como buen juego viejo, tarda. Vamos a poner ese sonido ahí. Este es uno de los primeros juegos que venía en el pack, creo recordar, del Amstrad. Buena rescosa, ¿qué tal? Saluditos, aquí viendo cosas de Amstrad. Y luego, por supuesto, vamos a estrenar sección. Ya sabéis, estamos de estreno con esta nueva etapa del blog. Y a ver, vamos a darle las instrucciones. No sea que se me escape las teclas. Bla, 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 bla. Este estaba en castellano.
Aunque creo que gran parte es Basic, así que bueno, tampoco habrá sido muy complicado de traducir. Nivel, 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 niveles. Era, no puedo, es verdad, hoy hay básquet, ¿verdad? Bueno. Madre mía. 1, 2, 3, 4, 5. Básicamente todo el teclado numérico sirve para jugar a esto. Ahí, generando el laberinto. Este era el típico juego de laberinto en 3D. Ahí tenemos un mapita. Y ahí está el potentísimo laberinto en 3D. Vamos a ver. Eso se supone que es el dragón. No, sin scroll formando la pantalla. Uno de hecho se mueve por el otro mapa. Esto es una representación a lo aventura gráfica nada más. Hay otra aventura egipcia muy famosa en nuestra CPC, que los más veteranos se acordarán de ella, que era el Enigma de Aceps, de Ace Software. No sé si me voy a encontrar con nadie. Paciencia, pero paciencia, paciencia. Por suerte el relleno de pantalla no es tan lamentable de lentitud. Mírate ese solecito ahí en la esquina. Qué bonito. Yo en realidad, si queréis que os diga la verdad, no tengo más paciencia para esto. A ver, vamos a ver más cositas de Ansoft. Recordad que estas cosas son del 83-84. El famoso almirante Graf Spee, que era un diseñador, perdón, un simulador de submarino. A ver qué cosas jugables tenemos por aquí. Uno de los primeros juegos de juegos, perdón, utilidades, estaban diseñadas por el señor Paco Suárez. También, venga, vamos a ver este Astro Attack. Bueno, esto por lo menos tiene sonido ya. A, Z, Space, bueno, o joystick. ¿Tengo el joystick conectado? Sí. ¡Ey! Me he comido algo. Típico arcade, parecido a alguna recreativa. Parece el Battle City de Namco un poquitito. Las barreras que matan. Este al menos no es basic, ¿no? Y bueno, y suena. Venga, vamos a ver el primer juego de tenis. Uy, qué mala pinta tiene esto. Center Court.
Oh, qué bonita. Vamos a ver la demo. Nos ahorraremos disgustos. Que es un match point, pero macutrilingo. Esperad, ¿qué está pasando? Está ahí, ahí. Mirad qué maravilla de juego de tenis. Sí, hay un concurso de Basic, el ZXDEP de Basic y no en Basic. Y la verdad es que hacen verdadero juegazo. Pero por favor, deleitaos con esos tenistas. Y la velocidad con la que se mueve la bola. Match Point es muchísimo mejor. El Match Point está bastante copiado de un juego de tenis, yo no sé si de Intellivision o de ColecoVision, pero vaya, que es clavadito, clavadito, clavadito. Tuviste un 464 Plus más o naranja, y bueno, ya estamos más avanzados. Tenías más memoria que nadie usaba para nada, pero estaba ahí. Esto lo ponía en un Corte Inglés en el Corte Inglés de Valencia. Madre mía, ¿en serio? ¿Y alguien les compraba algo? Mirad, llegamos al, digamos, al primer juego de verdad que lanzó Amsoft, que estaba en Spectrum también. El Codename Matt de Micromega, un simulador espacial en 3D. Que bueno, no, no, no estaba mal. Las cosas como son. ¿Con qué dos quieres que seleccione, macho? A ver con qué tecla arranco. ¿Por qué? Aquí estamos pulsando teclea. A ver si tengo un manualín. Tengo manual, guía de referencia rápida. Vamos a ver la guía de referencia rápida. Este tenía bastantes teclas. Sí, este fue uno de los juegos de referencia del Amstrad en su momento. A ver, vistas, Direction Fire. Sí, mucha tabla de referencia, pero en ningún sitio dice cómo se empieza una partida. Oh, qué bien. Qué bonito. Qué detallazo. Referencia a lo mismo. Franchute, sí. No, pues no encuentro con qué empezar la partida. A ver, y si cargo el Harrier Attack también, exacto. El Harrier Attack también es uno de esos juegos comprados. Ya que este no arranca, vamos a ir buscando otra cosa, por Dios. Hay más cosas en 3D mejores. Mirad, otro de los clasicazos de los primeros, de los packs de arranque, era el Electro Freddy. Este es mejor hasta ahora, porque no sé. Ah, no seas cabrón. Venga, NMAZ. Madre mía, me quejaba las teclas de Spectrum. F. F será pausa. Así que tampoco me calienta.
¿Qué hay que hacer en este? Poner, supongo que bajar las cajas aquí. Ahí está. Yo, como sabéis, era espectrumero. Tenía un par de amigos que tenían Amstrad. Y veíamos alguna que otra cosa de Amstrad. En la tienda en la que trabajaba de informática también eran muy pro Amstrad. Así que bueno. Vi bastante Amstrad, no mío. Pero por lo menos alguna que otra partidita al Fred. La pulga nunca la he soportado. Sinceramente, me parece completamente injugable. Este no está mal, pero es un poco jodido esto ya. Venga, ven aquí, a ver si tienes rutina de seguimiento. Ven, 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 ven. Ven. Ven, Lentín. San Valentín es este, ¿eh? Ahora ahí eres mío. La dura vida de un trabajador de informática del Corte Inglés del almacén. Me gusta eso de que una caja atraviese la otra. Lo que no sé es cómo voy a empujar esa última. ¡Oh! ¿Cómo hago con esta? ¡Ah, ahí! Venga, ven, ven, ven. Ven aquí, ven aquí. ¡Lento, malo! Bueno, este era el Electro Freddy. Venga, otro de los clásicos. Es el único que voy a poner de Endescom, por lo que os he dicho, porque si no, me iba a chafar los patitos de Endescom. Pero es uno de los más famosos y yo sinceramente no le veo la gracia. Me parece tirando muy malo, sí, Canon. Eso era un videojuego. La Plaga Galáctica. Mítico, pero es malo. En serio. A ver, 5. A ver, espera. ¿Cómo era esto? A ver. Vamos a ver si tenemos una segunda ronda un poco más decente que esto. Madre mía. Jugabilidad española. Hell yeah. Para que veáis que no era solo en Spectrum esto. A ver.
Yo logré avanzar más cuando... El truco está en esquivar bien, pero no me acuerdo ya. Pues si os fijáis, es muy fijo. O sea, siempre se mueven para el mismo lado los enemigos. Tienen cero inteligencia, pero es que cubren toda la puñetera pantalla, así que... A ver si me muevo a la esquina. No. ¡Ah! Máximo, matar a dos. También que iba. El truco está en que juegue otra persona. Sí, definitivamente sí. Saludito a los 22 espectadores que tenemos por aquí. Venga, habéis mencionado este. Pues vamos a ponerlo. Porque sí, es cierto. Es uno de los juegos que compró Amsoft para que saliera para Amstrad. El Harrier Attack, que no era más que un Defender con aviones. El señor Mike Richardson. Tienes personas con buen criterio, sí. Bastante más lento que el de Amiga. Que el de Amiga, perdón. Que el de Spectrum. Spectrum va a una velocidad endiablada. ¿Sería posible que le diera algo? Ahí. Otro clasicazo de los packs iniciales es esta versión curiosota de el Pac-Man. El Haunted Hedges. Las hormigas encantadas o malditas. Fijaos que todos estos ni siquiera tengo en versión en disco. Son directamente juegos que salieron en cinta. Joystick. Por suerte carga rápido el emulador. Otra comprita micro mega, exacto. Esto supuestamente era en 3D. Pero la perspectiva es... No. Lo regalaron por tu cumpleaños. Y bueno, era entretenido. Habrás pasado bien. Mejor que el Pac-Man de Atari 2600, desde luego lo es. Porque siempre regalabais mierdas. Qué cabrón. Los típicos del pack de Amstrad. Juegos de Ansoft. Nadie quería los juegos de Ansoft más adelante. ¿Será que puedo pescar a alguien? Bueno, no hace falta ponerlo más rato. ¿Qué es esto de Ansoft? Ah, Spannerman. Spannerman, también conocido en España como el hombre de la llave inglesa. Home Runner, mirad, otro hablando de cosas compradas. Este es la buena versión, las cosas como son. Mejor que el de Spectrum, más parecido a la máquina. Y pensad que es el primer juego licenciado de recreativa que salió en ordenadores, o casi uno de los primeros. Y
Y el primer juego por el que Ocean pagó para convertir. Ay, no. ¿Qué Spectrum ese? Esos pasos, ¿verdad? ¿Qué Manic Miner? Es un poco el Hunchback. Nos recuerda un poco al Athletic Land. Por un centímetro. ¡Ay! Casi. No estoy. Mi manquismo es más limitado en este juego que en el resto, ¿eh? No sé ni qué me ha matado. Uno que venía por ahí. Venga, uno de los clásicos entre clásicos. Y que la versión de Spectrum es una castaña al lado de la de Amstrad. Las cosas como son. Y tiene la música más taladrante de la historia de los videojuegos. Os dará una pista. Ah, ya he aparecido antes. Yo iba a empezar a hacer. Ahí. Por cierto, espectacular la versión para Mega Drive que hizo en 1985 alternativo. Tiene para joystick este. Sí, hombre, que jugar sin música no es la experiencia completa. Lo que me reí en Amiga cuando hay un juego de coches que tiene esta música. En la intro, digo, Dios mío, no, la música de los mami. Me libré al no tener Amstrad y ahora en Amiga la tengo. Hombre, esta tiene más colores que el de Spectrum. La de Spectrum es muy sosita. Además es muy posterior a la de. A la de Amstrad. Y lo habrán sacado en Spectrum porque esta les funcionó y bueno. Es bastante enviciante, pero. Uno comprende por qué tiene una opción para quitar la música. Es un paleta que entra y sí, una persona normal y corriente. Entonces son muy agobiantes los enemigos. Que quita la música. Ahora seguro que no echáis de menos cuando está mudo todo, ¿verdad? ¡Mua! Tortura auditiva, toma ya.
Bueno, suficiente, mami. Que si no estamos mal, 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 mal. Y aquí empezamos con la serie de juegos de Roland. Los famosos juegos de Roland. A ver, tenemos Roland Ahoy, Roland Goes Digging, Roland Goes Square Bashing, Roland in Space, que era la plaga galáctica. Ah, no, no, Roland in Space es otro. Roland in the Caves, que es la pulga. Roland on the Ropes, que es el Fred. Roland on the Run, que es un Frogger. Y ahí terminamos. Pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juegos de Roland. Y sí, eran los mejores de Unsoft, en realidad. Vamos a ver. Roland Goes Square Bashing. Ese es un Qbert. Roland in Space es una especie de Jet Set Willy. Venga, vamos a poner In Space y luego pondremos el Fred. O sea, Roland on the Ropes. On the Ropes. El Fred, que curiosamente, no tengo pantalla fósforo verde. Curiosamente, el Fred en cada versión tiene mapeados distintos y tiene... Es completamente distinto, siendo el mismo juego. Por ejemplo, el de Commodore 64 tiene cuevas que hacen subida, que tienen rampas. El Spectrum y Amstrad tienen mapeados distintos. El peor de los 7, no sé cuál es el peor de los 7. Este es un clon de Jet Set Willy, ya veréis. ¿Dónde estoy? Ah, ahí estoy. Uy. Ah, mira, me puedo ir. ¡Ah! Tengo una cabina, lo Doctor Who. No, no quiero volver a entrar en la cabina. ¿Me quieres decir qué tengo que hacer? Saltarme la cabina, ahí está. Encima, la misma música del Technician Ted. ¿Os acordáis del Technician Ted? Tata, tata. Joder, qué jodido es este. Porque, a ver. Evidentemente el camino es este. La música, bueno, pues no está mal. Hace scroll. Eso ya es novedad en este tipo de juegos. Bruno estaría feliz viendo juegos hoy. Él es amstrero. ¡No! Ahí. Uno tiene la inercia de saltar y lo que tiene que hacer es bajar despacito. Sí, una versión no oficial. Doctor Who de Platform. Tenemos aquí el... Venga, el Fred, que es muy bonito. La verdad es que me gusta. Tiene... Es la versión con más colores de todas. El scroll, bueno, es chirriante, pero se le perdona. Es jodido el cabrón. No estábamos por componer músicas originales, por lo visto, ¿eh? En fin.
En este no servía de nada hacerse un mapa porque los laberintos, las pirámides son completamente aleatorias. Así que... era una cabronada de juego, lo mirabas por donde lo miraras. ¡Ah! ¡Oh, puta! Justo que habíamos puesto el Silfret, el remake en... bueno, ¿sabes qué? Rata. Los fantasmas juegan con ventaja, por algo son fantasmas. Aquí el truco está en encontrar el mapa del... de la pirámide lo más pronto posible. ¡Ah! Bueno, cómeme. Cómeme todo. No sé, algo me dice que no voy muy bien. ¡Hombre, el mapa! ¿Qué nombre tuvo este en Inglaterra? Roland on the Ropes. No, no es terrible. Es un juego de su época. No disparo porque las balas son limitadísimas. Ya no tengo. Game over, man. Game over, man. Alberto, ya te era terrible. No sé, a mí siempre me pareció muy entretenido. Si quieres que te diga la verdad, más jugable que el Silfred. Más jugable que el Silfred. A ver, las maravillas. Seguimos viendo maravillas de Ansoft más nuevas. Seguimos en 1984. ¡Hombre! El boxeo. Este era bonito. Por lo menos a pantalla. En pantalla queda bonito. ¡3D Boxing! Bueno, tened en cuenta que el tema del 3D es más marketing que otra cosa. Buena, Roster Cowboy. ¡28 espectadores! Y hoy, hoy es el día en que cumplimos el requisito de las veces de conexión por semana para que me habiliten las suscripciones. Así que estoy ansioso de que me den el mensajito de ya cumple las condiciones para ser bla 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 bla. Así que bueno, ya os avisaré por Twitter. Mirad, gráficos bonitos, grandes. Daba el pego esto en el 85. Yo me acuerdo que este de boxeo siempre estaba en las publicidades de Amstrad. Ah, como juego de boxeo, bueno. Podemos pegar o pegar. Creo que tenemos dos golpes. A ver, costado cubro. Uno, dos. No, no. No está mal, no está mal. Tenemos tres golpes distintos y cubrir. Exacto, monje. Es 3D porque se ven los tres lados del cuadrilátero. Había varios. Bueno, lo de poner 3D tatín era muy, muy, muy de la época. Este que os voy a poner ahora, que también es de esa serie 3D, a mí me era súper aparente cuando lo veía las primeras veces. ¿Qué queréis que os diga?
También era uno de esos que siempre estaba en las publicidades. El 3D Grand Prix. De Exopal Software Services. ¿Qué nombre de empresa que hacía programa de contabilidad tienen estos? El Checkered Flag del Amstrad. Pero este tiene coches. No, no está nada mal gráficamente. Esto de las marchas manuales es un coñazo. Ponle cuatro coches en la carrera. El 3D siempre representó salto tecnológico, te pongas en la época que te pongas. Y bueno. Me gustan mucho las ruedas. Están muy, pero que muy bien hechas. No me convence tanto el zoom de los contrarios. Porque se amplían hasta un punto nada más. Pero las ruedas me encantan, ¿eh? Me encantan. Sabéis que no sacamos juegos suficientes de Amstrad en Retro Paper. Hay que empezar a recomendar cosas de Amstrad. Y ahora que Mike ni siquiera se preocupa de rellenar su sección de la escena. ¡Buenas noches, Taco Panza! Saluditos a todos. Había cosas en 3D que daban el pego, había otras que simplemente no. Mirad este Space Invaders en 3D. La verdad es que los nombres de las compañías ya asustan, como diciendo, estos no los conozco de nada, es la primera en mi vida que escucho su nombre. Mirad esto, por favor. Buenas, Taco Panza. Venga. Te vas a saltar. No sé si muchos de por aquí os vais de San Juan. Si os vais, que os lo paséis muy bien. No queméis muchas cosas. Aquí en Paraguay no se queman. Bueno, sí se queman. Pero lo más típico son las ferias que se montan en los colegios. Y en mi caso, en el caso del colegio de mi hija, es el viernes de la semana que viene, así que este no. ¡Joder, qué lío acertar a los marcianos! ¡Madre mía! Me disparan los de la primera fila nada más, ¿verdad? ¡Madre mía! ¡Es horrendo! Y a la velocidad que se mueve esto, por favor. ¡Por favor! ¡Es imposible! Menuda idea. El famoso en su cabeza sonaba mejor. Venga, último en 3D de Ansoft. De DJL Software. Estos eran parte de Ocean. A ver qué tal. Ahora dos joystick, cuatro está bien. Exacto, son horrendos, pero son historia. Y ya sabéis que de todo vienen las ideas. Ya.
Eso me sonó a prepare to qualify del pole position. ¡Ey! Oye, pues ni tan mal. ¡Uf! Iba bien, iba bien. Iba bien. Venga, una más. Pues este me mola. No os voy a decir lo contrario. Venga, recto. Joder, pero si he bajado bien, ¿qué tengo que hacer? Acelerar lo justo. Ah, para caer en la segunda rampa. Gracias. O sea, no hay que pasarse. No hay que emocionarse en exceso. O sea, cuando suba más o menos suelto. Bueno. Nada, pero está bien, hay que dedicarle un ratito más. ¿Qué es esto? Luce interesante. Assault on Port Stanley. A ver. Repasando, sigo repasando las cosas de Ansoff, el típico ajedrez, el cual no vamos a enseñar ni necesitamos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Un fútbol, fútbol, fútbol. Estamos en 1985 ya. Hombre, a ver, los juegos de coche pre-Ocean. Un juego de Loriciels, distribuido por Ansoff, nombre súper imaginativo, Rally 2. Mira, tiene editor, no está mal. Bumba, bueno, así rápido, 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 rápido. No es necesario que uno se entretenga más rato en este tipo de cosas. Aquí pasamos. Mira, no sabía que la versión de Ansa de Lords of Midnight estuviera, la hubiera lanzado también Amsoft. En 1985 seguimos, seguimos. The Price. Yo este he jugado en Spectrum con otro nombre. Quack Jack. Venga, ¿por qué no? Clasicazo de 1985. De Epics. Convertido por US Gold y comercializado por Ansoff. Apuestas. ¿Qué pensáis que es? Ride, o sea, Ride over Moscú. Carga, 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 Manué. Carga, carga, carga. Manué, no te arrime a la pared, que te va a llenar de K, de K, de K. Venga, vamos a ver qué tal está este Amstrad.
Puerta, puerta. ¡Ah! A salir del hangar. Anda que... A ver si me acuerdo. Cuando le tenía el truco pillado. No era nada difícil, pero... Joder. Ahí ya. Ahí, ahí, ahí. Voy bien. Puerta. Cabrón. Dije puerta. Casi. Ya sé que hay que ir despacio. Hace siglos que no juego. Yo hacía pum 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 salía, pum 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 salía. No perdía ni un avión, pero macho, lo que hace los años y no acordarse cómo se hacen las cosas. A mí los hangares y los despegues, ya veis que cuando hago directos no es lo mío. Venga, 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 venga. ¡Cabrón! Nada, que me queda un challenge nada más. Podéis ver que casi lo logré con ese. Y es easy. No voy a hacer ninguno más que este. No puedo hacer como en el Elite, no, no puedo hacer, no puedo poner el automático aquí. Casi lo tengo, sí, casi lo tengo estampado. Estoy pintando de amarillo la pared. ¿20 minutos después? No, 20 minutos después no, porque va a ser esta partida y nada más. Si logro salir bien, si no, no. Lo os juro que voy a probar el de Spectrum, porque no me costaba tanto. Eso es lo que jode. Que estás... Si podéis probar la versión de Amiga, está muy bien. Por lo menos en el Beach Hit costaba menos superar la fase inicial. No, los americanos, sí. No, pero es que yo soy los americanos. Así que ganaron los rusos. Si pongo a jugar al Furby, va a salir antes que yo de aquí. Venga, venga, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Pero baja, baja, cabrón, baja, cabrón, baja, cabrón, baja, cabrón.
Por lo menos ha sido el que he durado más vivo. Adiós, Raytover Moscú. Venga, los que teníais un Amstrad, seguro os acordáis de este. Porque es un remake. Mi hija me jode, me fastidia cada vez que digo remake y no digo remake. Del Sorcery, de Virgin. Este era una videoaventura muy cachondeta, con muchos colores. Juego chulo de culto. Este es otro que estaba en todas las publicidades. Como yo no sé qué hay que hacer con los objetos, limitarnos a coger llaves y salir. Qué pesadito que eres, tío. Agua. Y si uno se cae al agua, se muere. Mira qué bien. Oye, este parecía bonito. A ver, ¿qué tal? No lo conozco de nada. Tombstone, también de Ansoft. No voy a poner el de la moto otra vez. Oye, vamos mejorando con las musiquitas, ¿eh? Vamos mejorando. Ya suena bien ya. Un estilo pijamarama. Creo, no sé con qué cojo las cosas. Enter. Puede tener algún que otro sonido. Ah, ahí cogí algo solo. Es completamente pijamarama, ¿eh? Venga, vamos a ver la única conversión de recreativa que distribuyó Amsoft. Los últimos juegos distribuidos por Amsoft son en el 87-88. Venga, vamos a ver una buena conversión. El Tupper, señoras y señores. A ver, un jugador, ese está, no, F1, joystick, no, pero ¿dónde está el F1? Espérate. Ahí.
¡Hala, venga! Joder. ¡Nah! Va demasiado rápido este. No está mal, ¿eh? Falta más algún efecto de sonido. Che Sáenz seguro hacía las prácticas para subar con esto. Para el futuro. Para su futuro. Desde luego es el arcade ideal para que tengas en el bar. Propina, propina, propina. A ver. Va a dar tiempo. Tú eres más de Burger. Bastante lag tiene, pero está bien, me gusta. Tiene muchos colorinches. Bueno, al no ser un juego con scroll y eso, el Amstrad no tiene por qué hacerlo mal. ¿Cómo cojo la propina? Dios mío, la música. Le podrían haber puesto alguna nota más, ¿no? El Osusana tiene más notas que esto. ¿Te recuerda al Bobo? Bueno, tiene... tiene un... un aire, ¿verdad? Bueno, hemos llegado a la mitad del programa. Justo a la mitad. Y ahora nos toca... nos toca estrenar sección. Una sección que se llama... Beat Story. Me gusta hacer juego de palabras con los nombres, lo siento, algunos han quedado mejor que otros. Para mí la peor es la de la Sin, pero esta ha quedado bien. Beat Story, que es una sección en la que os voy a ir contando un poquitito la historia de los videojuegos. Son unos clips cortitos, pregrabados de 4 o 5 minutos. Y bueno, el de hoy va dedicado, si mal no recuerdo, al primer Matamarcianos. ¡Dentro vídeo! El primer matamarcianos de la historia es Space War, un proyecto universitario creado por Steve Russell y unos amigos del Massachusetts Institute of Technology como demostración del nuevo ordenador PDP-1 que se acababa de instalar y que se destacaba por tener monitor. El que fue el tercer videojuego con gráficos de la historia, después de OXO y Tennis for Two, se programó en 1962 y pasó varios años recorriendo los campus de todo Estados Unidos, donde jugó con él el mismísimo fundador de Atari, el señor Nolan Bushnell, al que le picó el gusanillo de los juegos tras echarse unas partidas. El juego consistía en dos cohetes del estilo de los que salían en las pelis de serie B, bautizados como Wedge y Needle, y cada jugador tenía que liarse a misilazos con el contrario, moviendo unos interruptores que hacían girar las naves de manera muy similar a las de Asteroids casi dos décadas después. Cada nave podía disparar 31 torpedos por turno, y si uno de los torpedos daba a la otra nave, se terminaba la partida. Nolan Bushnell, tras el tremendo exitazo de Space Wars en los campos universitarios, pensó que si lo convertía en un mueble y le ponía una ranura de monedas, seguro que la gente pagaría por ello. De esta idea nacería Computer Space, que junto a Galaxy Game supondría las primeras recreativas de la historia, aunque solo Computer Space debutaría fuera de las universidades con un éxito moderado. A finales de los 70, Nolan Bushnell adaptaría de nuevo el juego al Atari 2600, sin ni siquiera mencionar a los autores originales en el libro de instrucciones y usando el nombre del juego original. Definitivamente,
Eran otros tiempos. Bueno, pues este ha sido nuestro primer bit de historia, este Bit Story, que bueno, lo iré sacando una vez por mes, si no falla nada, los puedo grabar, como todo tengo unos cuantos preparados, así que bueno, vamos a darle un poquitito más de relleno al programa, ¿verdad? En eso estamos. Y dicho y hecho, vamos a seguir. Vamos a seguir con nuestro recorrido por el CPC. Y ahora nos vamos a ver un poquitito lo que... clasicotes, ¿verdad? Vamos a ver... ¿qué tenemos por aquí? Clásicos 1984. Seguimos en los principios, pero... vamos a ver un clásico de Real Time Games que copiaban... a descaradamente la recreativa Star Wars. Es, como ya habréis adivinado, y se ve en la pantalla además, el 3 de Star Trek. Carga, 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 tú puedes cargar, tú puedes cargar. Toc, 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 ahí está. Vamos a ver a qué velocidad va la versión de Amstrad. ¡Pues muy bien! Un poco gordete en los vectores. Esto, me está agotando el dedo. Es... bueno, la conversión de oficial de la recreativa aún tardaría 2-3 años. Y este, la verdad, es que estaba muy bien. La segunda parte quisieron hacer una cosa súper ambiciosa que, por desgracia, aunque era increíble ver, iba, no sé, a 3 frames o por ahí. Es lentísimo, lentísimo, el 3 de Star Trek 2. Pero no nos dábamos cuenta en su época. Tiro el brazo. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¡Hola! No jodas que se me ha colgado el juego. ¡Eje! ¡Soy Bedesha! ¡Me cuelgo! ¿Qué ha pasado? Bueno, pues... ¿qué le vamos a hacer? ¡Se ha colgado! ¡Se ha colgado! Señoras y señores, ¿qué os parece? Confío en la fuerza del cuelgue.
Sigamos viendo clasicazos. A ver. Voy a agregarles la fecha. Año. Compañía. Vamos, me voy a centrar, aunque los que he puesto hasta ahora estaban en todo o en casi todo, vamos a poner, porque son los más interesantes de ver, los exclusivos de Amstrad. A ver. O sea, cosa franchutes. A ver, mira, este es muy curioso. Parece una aventura al estilo Lucas. O por lo menos aparenta. Se llama Amélie Minuit. De Ere, cómo no. Los franceses, de la misma manera que hicieron en Atari ST, son los mayores benefactores de la máquina en la época. Ya no puedo, sí. Ahí tienes. Amélie. Las aventuras de Amélie. Amélie Minuit. R.E.B. La velocité que se mueve Amélie es poco lente. Me recuerda al Larry. Ya le he dicho 10. Ascensor. Uy, hasta que subamos. Tenía que haber puesto un piso más bajo. Venga. Mola, se mueve su cabello y todo. No está mal. Aventuré, grafiqué y lente. Ve lente. Très joli, no joli. Vamos a ver qué es esto, Mad Max. ¿Qué es esto? Una aventura gráfica en 3D, atención. Una aventura gráfica que tiene los gráficos en 3D para ponerse con gafas. Pero muy poco práctico para poner ahora. Venga, vamos a poner este. Más que nada para disfrutar de una de las primeras conversiones buenas. Ya sé que dije que no pondría cosas que están en otras máquinas, pero hay una serie de juegos de referencia. A mí siempre me cachondeaba algo. ¿Veis las opciones del Boom Jack? Tiene teclado, joystick y joystick turbo. ¿Vosotros sabéis cuál es la diferencia entre joystick y joystick turbo? Pues el programador es un cachón de un hijo de su madre. Y si pones en joystick normal, no llegas a coger las bombas de arriba. Pero si pones en joystick turbo, saltas como tiene que saltar en la máquina. O sea, un cachondo. Eso me acuerdo perfectamente. Venga. Por favor.
Keyboard Turbo. Ah, no, el Keyboard Turbo es. Y el. Eso. Bueno, joystick normal. Venga, a ver si me deja uno. Es una muy buena versión. Me falta la musiquita. Alguien podría arreglarlo a este y ponerle música y quedaría una versión cojonuda. Ya lo es, vaya, pero... Nos quejamos en su momento, pero la verdad es que yo creo que Elite era el de los que hacían mejorcitas con versiones de recreativa. Ghost and Goblins, bueno, no todas, no todas. No todas. Madre mía, el Ghost and Goblins. 1985. Mientras tanto, en España seguíamos haciendo cosas bonitas, pero nada jugables. Uy, este me arranca con otro emulador. ¿Por qué? Voy a cerrarte Winape. Venga, 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 venga. Como iba diciendo, mientras tanto en España. Carga, carga. Bueno, en España no pasaba absolutamente nada. Venga, otra cosita de Élite. Bien convertida. También. Curioso, son del 1985 las dos. Este tiene hasta la música de Commodore 64. Versión de Atari 7800, pero bueno, no está mal, es reconocible. Taratara taratara taratara.
la de veces que me habré mirado a gente jugar partidas a la recreativa del comando. Ah, también que iba. Es muy digno. Perro ladrando, llegó mi hija con sus amigos. Aquí le podían haber dibujado algo en el suelo, sinceramente, pero bueno, no está mal. Qué gran música esta, ¿eh? Bueno, ahí vuestra ración de comando. ¿Qué tal, Antonio? Buenas, buenas, buenas a todos los que estáis por aquí. A los 22 que estáis viendo un manco como intenta jugar a las joyitas del Amstrad. Aquí tenemos una gran versión de un juego que yo me harté de jugar en Spectrum. Un clon del Marble Madness que no estaba mal, pero que nada mal. El Gyroscope. Esa música me encantaba escucharla en Spectrum, era súper simple, tenía ese aire pasodoblesco. ¿Dónde estoy? Ah. ¿Se ve el comando aún? Jamacucos temporales. Gracias por avisar, chicos. ¿Dónde está? Ahí está. Joder. Qué copia más descarada. No me extraña que luego ellos mismos hicieran el Marble Madness, porque es el mismo mapeado. Ya está, ¿verdad? Sí. ¡Qué jodido es! Y uno que es cierto, salió en Spectrum, pero a mí me jodía muchísimo que no tuviera esta música. Porque la música de la versión de Amstrad es la leche, pero la leche. Las cosas como son. Curiosamente, creo que ninguna otra versión tiene esta música. Escuchemos. ¿Sabéis quién? Le he recordado un poquito mejor la música.
Pero mola porque en realidad no tenía nada. El juego tiene buena música. Sonido está mucho mejor, ya veréis. Saludos a Romeo. Romero Lesmo 90, nuevo seguidor. Esperemos que te guste lo que vas a escuchar por aquí. Como veis, no está nada mal. Es suave. Es una pedazo de conversión. Tiene más colores que el de Spectrum. ¿Dónde están los fulanos que señalan? Error que cometíamos todos al jugar las primeras partidas al Gunfright. Dispararle a unos señores que salían así con la mano así, que no hacían más que señalar dónde estaba el malo. Este caballo viene de bonanza. Ahí está. Hacia ahí. ¿Está aquí dentro? La gente no sé por qué lo menosprecia a este juego, pero a mí me encantaba, siempre me encantó. El hecho de tener un Filmation con scroll así de suave. Claro, con truco, pero... Ahí estás, ahí estás, ahí estás. ¿Qué tengo? Entra, hombre. Se larga. Tenía que haberme esperado a que disparara. Sí, tienes toda la razón. A37 era la leche para ser 8 bits, pero los juegos que salieron eran inferiores. Este en concreto no, este en concreto a mí me encanta, siempre me va a encantar. Pero, bueno, pues no eran tan la hostia como un Night Lord o un Alien 8. Mirad, otra buena conversión. Y de US Gole, además. La pantallita es chiquitita, pero también convirtió los gráficos. El juego de las latas de Coca-Cola rodantes, yo creo que Pepsi Man se les ocurrió jugando al Metro Cross. Porque además básicamente el mismo juego pero en 3D. Marea Roster Comor, ¿por qué? ¿Por el barrido de pantalla o qué?
Venga, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Queremos algo exclusivo de Amstrad. A ver, ¿qué nos sale por aquí? Oh, qué bonito el ping-pong. Pero no. Esta aventura. Bueno, uno que no es exclusivo, pero la verdad es que la versión de Amstrad era de las que me daban envidia a mí, porque era clavadito el de Commodore 64. El Get Dexter puede ser una recomendación. Pero primero vamos a pegarnos unas cuantas hostias, ¿qué os parece? Con la pedazo de versión del Exploding Fish. Jajaja, mola esas patadas. Qué espectacularidad de juego con animación de José María Íñigo al fondo, pues sí, el Íñigo de la última época, calvo y con bigote. Pero es un pedazo de juego. Qué pena que no tuvieran poco de, más de música al fondo o algo, ¿verdad? Toma, ese me dolió. No sé si tienen los bonus del Commodore 64. No sé si tiene. A ver. Bueno, primer juego clásico de Amstrad exclusivo y de, ¿cómo no? Logiciel. O Logiciel. O lo que sea Giciel. Billy el Barrio Bajero. Que era como una especie de Woody. Exacto, A37 en Francia. Arrasó el Amstrad, arrasó el Atari ST, entonces había muchísimos exclusivos. Este es el típico al Odyssey de coger un objeto, dárselo a uno, dárselo al otro. Ya tengo corazón. Hay alguna chica por ahí. Este definitivamente hace falta una guía. Pero es majete. Este me pide eso. ¿Está por ahí? Sí, este. Pero ¿cómo paso ahí? Joder. No es tan fácil. La guitarra.
a este de aquí abajo. No, y la escalera no se puede pasar a los Manic Miner. Así que... encima el salto es hacia arriba. Lo cual que quiere decir... jodido, jodido. ¡Au! A ver, ¿qué más tenemos? Exclusivas, 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 exclusivas. Estamos en 1986. Hombre, por supuesto. Y seguimos en Franchutelandia. Krafton and Schunk. Una maravilla en Filmation. Al que nunca jugué como debería haberlo hecho. Oh, qué bien, un juego multilingüe. En este no seguía un robotijo. Luego tuvimos una especie de segunda parte que era el Inside Outing. La verdad es que era bonito. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Joder, la puerta esta, qué decisión que lleva. Algo. ¡Maldita! Mola que siga caminando cuando salta. Eso se hacía mucho en los juegos viejos. Pero que mucho. Mirad qué pedazo de conversión de Ocean de 1986. Ya me habría gustado a mí tener una conversión así en Spectrum. Mirad qué bien le salió el Donkey Kong. La música de fondo no tanto, pero está buena, es buena conversión. Lo curioso es que Ocean había empezado su carrera copiando descaradamente juegos como Donkey Kong y luego tuvieron la licencia, ¿eh? Oficial. Las vueltas que da la vida. Luego vamos a dedicar algún programa de los miércoles a esas copias descaradas y desvergonzadas de juegos famosos sin pagar un duro. Que tenemos muchas. Venga, y habíais mencionado este como ejemplo malo de juego recreativa convertida por Elite. Y vamos a verlo, porque vamos a verlo. Ahí tenéis la infamidad.
ver, R Defend. Y si empiezo con joystick ya, venga. La música es buena. Y ya está. Y eso es todo lo positivo que puedo decir. Y sí, te matan con un solo toque. La música le hace parecer más trepidante de lo que es, no sé si os fijáis. Otro desastre de este estilo, el Green Beret de Amstrad. Sí, el Grimmer de MSX tiene más delito porque, como decís, encima se hizo cargo Konami. Así que, bueno, menos excusa aún. A ver, a ver, a ver, vamos a buscar otro clasicazo. Clasicazo Amstrad. Tenemos mucha aventura, pseudoaventura gráfica, como eran los pasajeros del viento. Vamos a ver. El secreto de la tumba, ¿qué es esto? Broin. Franchute. ¡Ah, hombre! Soy malo, lo siento. Enseguida vengo, os dejo con esto. Bueno, ¿qué os parece la velocidad? Yo no sé qué cuerno pensaron. Porque ya veréis, los enemigos son vectoriales. Joder, espera. Venga. ¡Es raro! Y encima no se puede jugar. Pero no podéis decir que está convertido de Spectrum.
cosa más rara, por favor. Sí, pedía 128K. Como he dicho con el otro, la música está bien. Este y el Ghost and Goblins, las dos lucidas mayores de caspa de élite en Amstrad, pero sin duda luego. No sé qué tal está el 1942. No me acuerdo. Pero con este se cubrieron de caspa. Pero de caspa, señores. A ver. Quiero algo. No lo salva nadie. Ni John Williams, bueno. Uno de los clasicazos de la peña de Ubi. También cuando Ubi molaba, como se suele decir. Y que hicieron varios con este motor. Será un Spectrum, pero nada que ver. Uno de los survival horror iniciales. Hijo, con la música no te has matado mucho. Ay. Es una aventura por iconos. Vamos a ver. Vamos a salir del helicóptero. Voy a abrir la puerta. ¿Cómo era esto? Abrir. Direcciones. Ahí hemos salido. Para mí que tenía que coger armas en el helicóptero, así que estoy jodido. Esto está... no está bien la copia, parece, ¿eh? Sospecho. Sospecho que no está bien. Bueno, pobre, pobre juego. Álbum Ubi, ¿esto qué es? Una recopilación, pantallas. Aliens US. Vamos a ver alguna franchutada más, señores. Au revoir, Monty, o sea, Auf Wiedersehen, Monty. El Bati, no sabía que estaba en Amstrad, qué bonito que es. Seguimos en 1987. No vamos a avanzar más del año porque si no ya nos vamos a ir demasiado a la era moderna. Los Monty tenían su gracia, sí, y en especial en los Fiersen, en Spectrum. ¿Por qué en Spectrum? Porque tenía una versión de 128. Que además de tener una música acojonante, tenía un modo que se llama Anthems, que sonaban los himnos en cada país. Y en España tenía tararirarirarirari, tarirarirarirari. No sé quién les dijo que sea el himno de España, pero te partías el culo cuando lo escuchabas por primera vez. No, no, sí, sí jodo. A ver si el de Amstrad tenía. Espera, que lo tengo por aquí.
Offersen Monty. Vamos a ver. Modo Anthems era. No. No. The Anstat es común. No, no, no tiene el modo de los himnos. Otro día os lo pondré en Spectrum. Porque de verdad que es una cachondada. Estamos en este Fly Spy, no sé qué es. Galletrón. Menudo nombre para un juego. Lo que os he dicho, no os estoy poniendo cosas españolas porque las dejamos para los patitos. Y siguiendo en 1987 tenemos una de las primeras conversiones de recreativa alucinantes de Ocean. El Grisor. Que me ha venido con una demo del Combat School. Joder, menudo disco, ¿eh? Qué pena que no hiciera scroll porque a nivel gráfico complicado hacer qué cosas. ¡Ah! Madre mía, qué jodido es. Pero es que gráficamente mola. Mola y mucho. Es jodido, jodido, jodido. Más que nada, porque a veces saltas cuando quieres disparar y disparas cuando quieres saltar. O te bajas cuando quieres acostarte, como me acaba de pasar ahora. Yo nunca vi la recreativa. A lo mejor sí, pero de pasada. Desde luego, jugar con ella, no. A ver, sigamos viendo cosas de 1987. Venga, un shooter, que no hemos puesto ninguno y Canon se aburre. Este salió también en Spectrum. Es curioso porque gráficamente es completamente distinto en Amstrad que en Spectrum. Es uno de los primeros juegos de FTL que finalmente terminarían lanzando los famosos Dungeon Master, que es por lo que se hicieron más famosos. Es una copia descarada del Star Force. Pero en jodido. Fijaos ya cómo hemos evolucionado de los primeros jueguecitos de Amstrad a esto. Y eso que no estamos aún en los juegos más modernos. De la maravilla que sacan actualmente. No se ve. Ahí está. Ahora cuando me... Para que me maten la vida, joder. Thank you.
Sí, no, en Spectrum mola mucho, pero ya veis que Nanosat está muy bien también. Un poco de... No detecta también los disparos. A veces parece que le matas a algo y el disparo le pasa por encima. Pero bueno. Si oímos el qué. Aquí me está marcando todo, ¿eh? ¿Sabes? Me marca audio del juego, me marca a mí mismo. Para pasar de fase hay que destruir por cojones estos control group. Luego me vuelve a pasar sobre ellos. Mira, el primer enemigo me ha pasado por encima y no me ha matado. Chico amable. Y fíjate, ahí está. Ya sabes que las José Luisadas ajenas no, por favor. Las propias sí. Pues no está mal este. Bueno, no está mal, no está mal para nada. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué más hay por ahí? Mommy, ¿qué es esto? Mr. Ellie, oh, qué bonito, qué bonito. Algo con semejantes colores, tengo que probarlo, aunque la arcade nunca me convenció mucho. Tú también eres José Luis, sí, ya sé. Los José Luisismo se heredan y más cuando uno se llama José Luis. ¡Eh! ¡Sí, señor! ¡Qué juegazo, ¿no? Es una pasada. Parece hecho por los bestias del R-Type de Spectrum. Por cierto, esa versión de para CPC del R-Type hecha no hace mucho es un auténtico pasón también. Pero hoy no vamos a ponerla porque
estamos con juegos más viejos. So sorry. Pero este es maravilloso. ¡Wow! Y eso que el de Spectrum es un normalito. Una aventura de iconos. Dios mío, la cantidad de aventuras que hay francesas. Es una cosa... Oink, oink. Este es un Arkanoid. Olea en Lisa. Y pasaje du temps. Le Faraón. Pantera Rosa, el prisionero. Qué cosa más fea. De profesión detective. Hombre, otro clasicazo de Amstrad, copiado de una recreativa, pero buen juego, muy jodido, muy jodido. Me encantaba la música. Todo es que era el Peter Gunn cambiado, pero... está al mismo tiempo en todos los idiomas, ¿os dais cuenta? Estás cabrón. Molaba el modo 1, se veía alta resolución espectrumera. Curiosamente, yo las reviews que he visto de este juego, de la época, en ningún sitio mencionan que es un calco de una recreativa. Mira que es clavado, ¿eh? Exacto, el Empire City, 1931. Es un juego muy simple, porque es simple, pero... Mola, el sonido es espectacular. Venga, y este Bruno me atizaría para que lo pusiera, así que aunque esté por ahí de juerga con Marcos, ahí tenéis el Renegade, señoras y señores. A ver cómo empiezo a jugar. Este tenía unas teclas que eran un infierno. Por cierto, ¿con qué golpeo? ¿Y por qué ninguna? ¿Por qué el botón del joystick no golpea? No, muevo con joystick y golpeo con los cursores.
¡Hombre, maté a uno! Maté a uno. Pero con, yo estoy jugando con mando y con teclado. Yo no sé si es una cosa del emulador mal configurado o se jugaba así. Estoy jugando con cursores y con joystick. Desde luego, lo más parecido a la recreativa que podíamos tener, más que la de Commodore 64. La versión de Amiga es una castañaza épica. Y eso que se hizo 4 o 5 años después. Pero castañaza épica. No, estaba diciendo Chesaes que el R-Type original de Amstrad es igual que el de Spectrum. No, guay. Es muchísimo, tiene muchísimo menos colores. El mono el Renegade 3, dale. Venga. Que lo pusimos el otro día en Amiga, encima. Madre mía. Anda que no hay diferencia de colores entre este R-Type y el de Spectrum. Uf. Quiero jugar, ya. Ya está. Uy, que no he cargado el... No le he dado la vuelta al disco. Esperad. Dios malvado. A ver. Esperad. No, claro que no es así. Yo pasé de darle la vuelta al disco cuando me lo dijo. Y dije, ay, sí, carga igual. Pero no. Pantallaca mola. A ver. Cara dos. Ahí está, ya está. Tiene menos colores que el de Spectrum, definitivamente. Por lo menos es rápido. Pero venga, ahora para terminar el programa y dejaros con buen sabor de boca al mismo tiempo, vamos a cargar el R-Type 128K, que se hizo en el 2012
Y es. No, Black Tiger Oriano, otro día. Ya me salto las fechas. No quería irme hasta tan adelante, pero es que un R-Type llama al otro R-Type. Me encanta eso. Stereo soundtrack because we better here with two eyes. El Ghost and Goblin lo pusimos cuando hice el programa de CPC Plus. La música, atención, ¿por qué la música de la R-Type de Amiga? Me la voy a saltar rápida porque esta me silencian. ¿Me silencian en Twitch la transmisión? Una cosa acojonante. Pero comparad con lo que acabáis de ver, por favor. No solo tiene copyright. Claro que tiene copyright, porque la versión la hizo el Chris Husbeck especial para el R-Type de Amiga. Y su discográfica, según me dijo él, es muy agresiva en Twitch y directamente te pone muda la transmisión. Mirad la diferencia. A lo que acabáis de ver. Que no estaba ni siquiera mal en su época. No, no es el mismo coloreado, está hecho de cero. Bueno, estoy inútil, completamente inútil. Pero sí, desde luego, apuntadlo, apuntadlo, porque vale la pena. Y bueno, señoras y señores. Una vez más hemos llegado al final de nuestro recorrido jueguístico de los viernes. Espero os haya gustado el programa, que os haya gustado la sección y nos encontramos el miércoles que viene en Por un puñado de juegos. Lo dicho, chicos, nos vemos la semana que viene, que paséis un buen fin de semana, que juguéis a mucho y yo solo espero cortar esto para que me diga... Ya has llegado a tu objetivo de emitir 7 días por mes. Bueno, ya os contaré. Nada, chicos, nos vemos la semana que viene. Adiós.